¿Qué tal estáis, familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más de Fran Fishing TV. Estamos aquí en el mar, una jornadita a Egin, nocturna. Quiero remarcar que en el vídeo de hoy las condiciones no son muy óptimas, que digamos. Hay mucho viento, hay bastante oleaje y creo que se nos va a hacer bastante difícil poder sacar algún calamar. Aquí hoy nos acompaña Vaca, que lo pedís tanto en el canal. ¡Hola, chicos! ¡Vamos! Ese es el cántico de para traer a los calamares para acá, a ver si quieren salir hoy. Así que no me demoro más y vamos con el vídeo de hoy. Bueno, familia de pescadores, vamos a empezar con este Egi, el DTD Diamond Oita. Seguimos con la misma caña, con la caña Hard Toro Technolite, con el carrete Shimano Siena y lanzamos. Madre mía, qué viento. Hoy va a ser imposible hacer jerks, ¿eh? Los jerks van a tener que ser hacia abajo. Así que a ver qué tal se nos da hoy, chicos. Venga. Qué viento, espero que se esté escuchando bien. Si no pesco yo, también quiero que pesque Vaca hoy. A ver si... Vale, chicos, cañita bien tensadita. La verdad que viene temporal esta semana y a ver si se quieren estar más activos los calamares. Esperemos que sí, chicos, tío. Vamos a cruzar los dedos, desearme suerte. Recordad que os podéis suscribir al canal. Es muy fácil, dándole al botón de suscribir. Y darle un buen like al vídeo, si os gusta. Tenemos el primero. No, no. Hoy bajo aquí. Vamos, vamos, vamos. Uno pequeño. Mirad, ahí lo tenemos. Vamos. Mirad, chicos. Vamos. Vamos. Vamos a dejarlo en un sitio que no se escurra, ¿no? Se va para abajo. Sí. Sí. Qué bonito, tío. Precioso. Vamos. Con este de aquí. ¡Vamos! Bueno, chicos, contra viento y marea, ¿qué os ha parecido este primer calamar que he sacado? Yo creo que se merece ya un buen like el vídeo, un buen comentario y a ver qué os parece y a ver qué quede para más la jornada. Chicos, no os lo perdáis. Pues hemos clavado el primero bastante tempranito. Ya habéis visto que era un poco de día. Ya como os comenté en el vídeo anterior, el amanecer y el atardecer son momentos claves que podéis aprovechar al máximo, al máximo. Mira, creo que llevaba otro. ¡Oh! Llevo otro en directo. Otro, sí. Este en directo. Estaba grabando, tío. Vamos. Llevamos otro. Del mismo tamaño debe ser, sí. Vamos, vamos. El segundo. Mirad. Vamos. El segundo. Bueno, está bien. Si vas sumando. Estaba grabando, ¿eh? Pues nada, chicos. El segundo.
Voy a tirar otra vez rápido porque... Tírale, tírale ahí. Vamos. Pues nada, ya habéis visto, en directo, chicos. Esto es la emoción que se vive en esto de la pesca del calamar. Y espero que sea un buen día. De momento del tamaño están siendo pequeñitos, tirando a pequeño, pero este que he sacado no está nada mal, ¿vale? Hace, comentaros que hace un poquito de viento. Estamos con la mejor compañía del espigón. Siempre en este espigón hay muy buen ambiente. Es muy agradable venir aquí. Y me siento muy arropado, la verdad. Y nada, estamos usando el DTD, Diamond Oita, que hacía tiempo que no lo usábamos y me está dando calamares otra vez este año, así que vamos a continuar con él. Y nada, ya hemos lanzado, hoy hace un poquito de viento, como podéis comprobar. Hay que estar tensando todo el rato la línea porque se me la lleva hacia la derecha. Y a la que noto algo de tensión, estoy haciendo simplemente lineales hoy, ¿eh? Porque es imposible hacer jacks con el viento. Así que con el viento que tenemos hacia la derecha, tenemos que estar tensando todo el rato y a la que notas tensión, ¡pam! Clavar. Es así. Me ha parecido ver un calamar siguiendo al Egui, ¿eh? Nada. Vamos a tirar otra vez. ¡Qué bueno! Allí, eso es. La punta hacia abajo para que el hilo no se lo lleve hacia allá. No sé si me estáis escuchando bien porque hace muchísimo, muchísimo viento, chicos. Muchísimo. Nota un par de veces la picada, pero pensaba que era algo del oleaje. Pero no, era un calamar. Así que vamos a continuar tirando ahí. A ver si tocamos más calamares, chicos. Nada, es lo que os he dicho. La estrategia es seguir hoy cuando hay viento. Nada de jerks. Los jerks se van a hacer hacia abajo, ya que perdemos mucha tensión cuando tiramos para arriba si hace viento, ¿vale? Y me está funcionando, la verdad. Vamos a ver si podemos tocar alguno más hoy. ¿Veis? Así. Hoy vengo en compañía de... ¡Hola! Eso es guapo, ¿eh? Han sacado ahora mismo uno muy guapo. Muy, muy guapo. Hoy parece que están activos, quieren comer. Intuyen el temporal que va a venir. Y esto hay que aprovecharlo porque este año la temporada está siendo muy dura aquí en la Costa Brava. Se tocan de uvas a peras. Y la verdad que uno se pone muy contento cuando toca uno. Espero que se me esté escuchando perfectamente bien. Oh, hace bastante frío, ¿eh? El viento es frío, frío. Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Es pequeño o grande? ¿Se lo ensalabras tú? Yo alumbro, va. Ese vaca ahí. Vamos, vamos. Lo puedes levantar, ¿no? No, es guapo, es guapo. Vamos para arriba, vaca. Vamos. Qué bueno, vaca. Vamos, vaca. Enséñalo aquí. Espera que lo cojo con la mano. Cógeme la caña. No la tengo agarrada bien, la caña. ¿Se va acá? ¿Qué, contento? Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Eh? Llevamos un calamar guapo. Loco, loco, loco. Trae el salabre. Guau, guau, loco, 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 loco.
Está bien guapo, ¿eh? Dios, vaca, vaca. Buah, viene el tentáculo, loco. Porfa, ¿eh? Espera, que me voy a subir a esta piedra. Viene del tentáculo, vaca. Alumbra, alumbra. Voy, voy. Sí. Te lo traigo aquí, ¿eh? Espera, 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 espera. Espera, espera. Ves con cuidado, loco. Ahí lo falta. Calamar guapo, guapo, ¿eh? Arriba, vamos, vamos. Todo este ya, ojo, ¿eh? Mirad, mirad, chicos. Mirad, chicos, un buen calamar. Vamos, vamos. Tira ahí, tira ahí. Ponte ahí, tira ahí. Bueno, chicos, tres. Está bien, ¿eh? A ver qué quiere salir. Pues nada, familia de pescadores, ¿habéis visto el vídeo de hoy? Cómo hemos podido pescar contra viento y marea algunos calamares. Ha sido una jornada bastante buena para lo que depara esta temporada aquí en el Mediterráneo. Digamos que se ha dado bien. Yo he podido tocar tres calamares. Y aquí vaca ha podido tocar dos. Hay uno, ¿no? Uno. Y aquí tenemos el resultadito. Bueno, estos son los tres suyos. El suyo está en la bolsa ya, que lo quiere meter al congelador para comérselo. Bueno, y nada. ¿Contento, no? Muy contento. Sí. Ya sabéis, muchos likes para el francés. Suscribirse, ¿no? Y suscríbete al canal. Y veréis muchos calamares. Calamares, calamares, calamares. ¡Vamos! ¡Quiero calamares! Y nada, hacemos siempre lo que más nos gusta, que es pescar. ¿Y qué es lo que quiero, vaca? ¡Mucho like!